Aquí tenemos, amigos, las berenjenas, que ya las he cortado en lámina, le he puesto sal y medio vaso de leche para que se mantengan así blanquitas, pierdan el amargor. Y ahora las voy a secar muy bien, las voy a pasar por harina. Aquí tengo huevo batido y después las voy a pasar por pan rallado y un poquito de queso, si tenéis parmesano. En mi caso le voy a poner, veis, como una cucharadita de queso grana padano. Y una vez que las tenga emborrizadas, las paso aquí a la sartén con el aceite calentito. De la harina al huevo, así, tal como veis, y directamente al pan rallado con el quesito. Voy a preparar unas cuantas y luego ya las frío todas. Y fijaros qué rebozado tan divino, maravilloso. No pongáis el aceite demasiado caliente. Yo lo tengo en el 4 o 5 para que se hagan bien por dentro. Y esto es, bueno, no llega ni a un minuto por cada lado. Bueno, amigos, aquí tenéis, fijaros qué fuente más magnífica me ha quedado de esta berenjena rebozada que tostadito tiene. El sabor es increíble. Esto para tomárselo calentito. Yo también he aprovechado que me sobró harina y tenía unos boquerones y también los he frito. Así que hoy, los viernes, no tomo yo carne. Suelo tener por costumbre tomar pescado. Y hoy, pues también una o dos veces al mes tomo fritos. No suelo abusar de ellos, pero hoy toca. Hay que comer un poquito de todo en su justa medida, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos en la próxima receta, amigos. Si os ha gustado, le dais al like, a la campanita, suscribiros si no os habéis suscrito, porque así recibiréis mis nuevas notificaciones y las recetas que siempre hago a diario en mi casa. Nos vemos en la siguiente y hasta pronto.